A menos de 5 meses para las elecciones presidenciales, los partidos políticos trabajan en el afianzamiento de sus candidaturas en todas las regiones. Por ello, el partido que lidera el empresario educativo César Acuña, Alianza para el Progreso, realizó en nuestra ciudad su primera convención regional, en la que participaron líderes políticos y dirigentes sociales de las 13 provincias de Cajamarca. En este evento participó Humberto Acuña Peralta, hermano del líder del partido Alianza para el Progreso, quien se reunió con líderes políticos para buscar la unificación del partido con miras a los comicios electorales del próximo 10 de abril. En esta unificación, como digo, yo lo llamo, no lo llamo en Cajamarca especialmente, no lo llamamos una alianza, lo llamamos la unidad por el cajamarquino. Ya he conversado con el señor coronel, en la cual se ha comprometido trabajar para lograr el objetivo, igual que el señor Jesús Coronel, igual con el señor Bobadilla, también con él. O sea, sí están, hay una suma, como también mencionaba los ejemplos que ha pasado en Chota, que todos los ex candidatos a la provincia de Chota se han unido. Por su parte, Manuel Becerra Vilches, quien tuvo un papel importante en la reunión, reafirmó su participación en el partido político Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña, y aseguró con especial énfasis que este apoyo político es personal y no interferirá en su trabajo como alcalde, pues no descuidará la gestión municipal y trabajará en APP como ciudadano. No, de ninguna manera. Como ustedes han visto, nosotros tenemos una organización política con operadores políticos, con secretarios provinciales, secretarios distritales e incluso queremos llegar a tener bases en cada uno de los caseríos y centros poblados de las diferentes provincias y distritos. Entonces es un trabajo que no lo hace una persona. Yo como alcalde tengo que cumplir obviamente con mi trabajo, con mi función para la cual he sido elegido. No voy a renunciar ni tampoco voy a pedir permiso para salir a hacer campaña porque, como repito, tenemos una estructura partidaria que soporta, ¿no?, ese trabajo político. El día de hoy también, como ustedes son testigos, es domingo, estoy fuera de mis labores como alcalde y como ciudadano, estoy participando en esta actividad política. Finalmente, Nelson Barrantes Sánchez explicó que ha recibido la propuesta de los líderes del partido para formar parte de la plancha de candidatos al Congreso, pero que todavía viene analizando algunos detalles y que no hay nada definido. De igual forma, respondió ante el cuestionamiento de aún continuar siendo militante aprista. De tal forma que nosotros lo único que hacemos es sumarnos, brindar nuestro apoyo, brindar nuestro respaldo y llevar una idea de potenciar al país y sacarlo del subdesarrollo que está. Cajamarca sufre una crisis económica hace muchos meses atrás, años de conflictos sociales, y nosotros tenemos que brindarle una propuesta nueva, una alternativa de solución a Cajamarca, a los cajamarquinos, y ahora vemos cómo todas estas esperanzas nuevas que se han cifrado en César Acuña puede convertir al país en un país exitoso, en un país desarrollado.